Lo tengo a Daniel Bruno, periodista correntino, que estuvo desde el primer día, que salió para Telefe, para el programa de Vero Lozano, hablaba Dani. Y la verdad es que todo esto que ocurre ahora nos preocupa sobremanera, pero ojo, los periodistas correntinos se lo advertimos, pero ustedes, los correntinos en gran parte, suplicaban que no se vayan los medios nacionales. Suplicaban. Bienvenidos los medios nacionales, como lo dije siempre, porque yo no hago periodismo de periodistas, pero bienvenidos los medios nacionales. Bienvenidos los medios nacionales, porque visualizamos en el mundo la imagen de Loan. Pero no fueron los salvadores, señores. Ustedes no. Yo les dije siempre, cuando se vayan los medios nacionales vamos a tratar de seguir quedando nosotros, porque acá fue un avasallamiento hasta de enseñarnos reglas de periodismo. Dani Bruno, ¿cómo estás, querido? Buenos días. ¿Qué tal, María Mercedes? Muy buenos días, un gusto saludarte como siempre. Bueno, para mí también es un placer. Dani, bueno, trascendió el video de Ale Puebla, tenemos 9 detenidos, en total 10 creo, ¿no? Porque el psicólogo se lo detuvo antes en Tucumán. Y esto, sí, Daniel Bruno, ¿qué decimos ahora de todo esto? Bueno, bien dijiste vos recién en la introducción y te agradezco porque reivindicás un poco también lo que silenciosamente por ahí se hacía, ¿no? Y creo que desde el 15 de julio, si hay registros de grabaciones de nuestra participación en los distintos medios con los colegas locales y también con los medios nacionales, yo me acuerdo en el programa de Vero Lozano lo había dicho, que había que poner mucho la lupa y la atención, y la justicia de hecho lo estaba haciendo, sobre las declaraciones de Macarena y Camila, ¿no? Porque, y dije con fecha y todo, me acuerdo que dije con un término en esta expresión que la Santísima Trinidad se había quebrado el 3 de julio cuando Camila fue a declarar a la fiscalía, y el 4 de julio luego al juzgado, el 5 declaró Laudeline, quedó imputada y detenida, y recuerden ustedes que esa primera y segunda declaraciones de Camila fueron de la mano de esta supuesta Fundación Dulce Dutú, y bueno, resulta que hoy nadie quiere hacerse cargo de esto, pero nosotros entendíamos y advertíamos, y eso también era motivo de hasta de angustia, por qué no decirlo, de saber que claro, nos dábamos cuenta de que cierta operación estaba viendo, pero que no se podía demostrar. Me gustaría, digamos, ¿no?, que vos nos recuerdes y le recuerdes a la gente que está muy enganchada con todo esto ahora. Se empieza a caer una máscara, pero contale a los correntinos y a todos los que nos están escuchando, cuando vos te ibas al hotel y querías hacer una nota, vos, Soñan de Cable, contale a los correntinos qué te decían estos amorosos y prestigiosos abogados, amigos de Ale Puebla, de la Fundación Lucio Dupuy. Ay, todo entrecortado, Dani, a ver, quédate quietito un ratito. ¿Dani? Sí, hola. Sí, ahí, a ver, Dani, quédate quietito así. Ahí está. A ver. Ahí me escuchás, bueno. Sí. No, te decía que nosotros, yo me recuerdo un día sábado a la tarde-noche volviendo de Goya, de trabajar. Me llegué hasta el hotel para, había una fuerte guardia periodística, me llegué hasta el hotel para tratar de hacer una nota. Estaba muy, digamos, estaba el tema muy candente, el tema de las declaraciones de Camila y también de lo que había dicho Macarena. Estaban en el hotel estas mujeres con sus hijos, tal como dice la declaración de Bocanegra, de Insaurralde, y bueno, también ahí reciente compartí los fundamentos de las detenciones, que seguramente las vas a tener dentro de un rato. Y recuerdo que nos dijeron que no había posibilidades porque estas mujeres estaban afectadas psicológicamente, que estaban cansadas, que estaban estresadas, en fin, una serie de cuestiones. Y yo la verdad me retiré porque habíamos andado toda la semana y quedó Mauro Villar, que creo después consiguió unos minutos con alguna de ellas, a duras penas. Pero sin embargo, cuando llegué a mi casa me encontré con una conferencia de prensa prácticamente solamente con medios nacionales. Donde obviamente yo creo que el temor pasaba porque nosotros podíamos haber hecho alguna pregunta incómoda que podía sacar del libreto tal vez a estas mujeres, ¿no? Por eso comencé a sospechar más todavía de que acá había posiblemente un armado, vaya a saber con qué intención instalar una idea. Recuerden,
A ver, esto no es antojadizo, María Mercedes. Claro, Dani, eso está reflejado sí. también en el TikTok. Buen día, Dani. Sí, buen día. Alan Cañete, quien es, subía el TikTok, en TikTok pueden entrar, está todavía. Alan Cañete, busquen así la cuenta. Buscá para ahí poner muestran, al aire. Ahí muestra esto, Federico, que vos decías, que vos nos contabas aquella vez de esto, ¿no? Y todos los medios nacionales allí, digamos, los bonaerenses sobre todo, está haciendo las conferencias o notas especiales, y está todo allí en ahora, esa cuenta de Alan claro, Cañete. ¿Vos sabías que Ale Cañete todavía no se recibió de abogado y le pagó el intendente? ¿Vos sabías que Alan Cañete no se recibió todavía de abogado y nos vino a joder a los correntinos, los amigos de Ale Pueblas? No, a ver, María Mercedes, sinceramente, a mí me hizo ruido cuando el intendente declaró y me había dicho, la declaración del intendente es del 13 de agosto y la de Bocanegra es del 19 de agosto. Y ahí comenzamos a darnos cuenta de que lo que nosotros decíamos aproximadamente desde el 5 de julio en adelante, algo no estaba bien, porque la pregunta que ahora nos hace muy buena entonces, ¿por qué? ¿Quién trajo a esta gente primero? ¿Y por qué vinieron? ¿Y por qué hicieron lo que hicieron? Porque, a ver, uno puede decir, bueno, sí, está bien, ¿en qué basan la inferencia de que esta gente puede haber intercedido o interferido en la acción de justicia? Que esto lo dice claramente en los delitos que le imputan a esta gente. Fíjense que una segunda cámara Hessel que objetaron los abogados defensores, bueno, no hace mucho. Y esas cámaras Hessel se aparecían. ¿Por qué objetaron los defensores? Porque decían que esa cámara Hessel podía estar contaminada porque los chicos fueron supuestamente manipulados, cosa que abona con su testimonio Bocanegra, el dueño del hotel. Y recuerden que en esa cámara Hessel, en la segunda, aparecen cosas inéditas, como por ejemplo el encapuchado, cosa que no había aparecido en la primera, y el disparo con arma de fuego. ¿Se acuerdan? Che. El tiro de escopeta, que supuestamente pudo haber sido causante de la muerte de Loan. Y también hacen un dibujo que luego difunden las mismas personas que estaban adentro del hombre malo. Es decir, la justicia evidentemente reunió pruebas para demostrar que hubo una manipulación con las personas que estaban ahí, fundamentalmente los chicos, y la imputación es muy grave porque habla de incluso de privación ilegítima de la libertad de los menores, ¿no? ¿Cuál era la idea de esta situación de Dani? En el hotel de 9 de julio estaban todos, ¿no? Desde la fundación estaba también el americano, estaba Camila, estaba Macarena, pero es cierto que también estaba Burlando. Muchas veces se reunían en el hotel de 9 de julio con el abogado Fernando Burlando. Y esto claramente está en la declaración de Bocanegra. Si revisa la declaración de Bocanegra, cuando le pregunta la justicia, cuando le consultan, le preguntan, él dice que sí, que efectivamente se habían reunido en el hotel algunas veces, que él fue testigo, digamos, de ver. Es más, hay una parte de la declaración de Bocanegra, recién la estuve repasando, donde dice: yo le había pedido a esta gente que no dejen entrar a nadie sin mi consentimiento. Y me encontré, cuando llegué varias veces, con que había gente que había entrado a reunirse con ellos. Bueno, la declaración de Bocanegra es muy clara en ese sentido. Algo que este hombre esté fabulando, mintiendo, ¿no? Bueno, los delitos imputados de los detenidos son falso testimonio grabado por la finalidad en concurso real por estafa calificada, violación de medios de prueba, violación de secreto profesional, encubrimiento grabado y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de menores. ¿Por qué todo eso, Dani? Y por lo que termino de decir, porque ellos llevaron a Camila y Macarena con sus hijos y los hijos de Laura y Lina, que son hermanos de Macarena, al hotel. Los tuvieron ahí, digamos, ellos decían resguardados. Recuerda ustedes que Camila cada vez que hablaba decía: yo no quiero salir porque me siento amenazada, no quiero vivir más en esta provincia porque es no se puede vivir, porque es una amenaza constante, tengo por mi vida, por la vida de mi hija tendría que haber sido la víctima si no aparecía Loan. ¿Se acuerdan todas esas situaciones? Sí, sí. Porque yo creo que la idea al final era instalar
y fortalecer de que el 9 de julio funcionaba una mega banda dedicada a la trata de personas. Sin lugar a dudas, y a venta a venta de niños, claro, por supuesto, a droga, a narco, todo esto impusieron los medios. Claro, ¿por qué digo esto? Porque en varias oportunidades con varios colegas de Buenos Aires, al aire incluso, me habían planteado, yo le dije, me parece, yo no tengo fundamento para afirmar una cosa de esa naturaleza. Es más, a mí lo que me molestaba un poco por ahí cuando nos interpelaban a los medios provinciales diciendo, ¿y ustedes qué hacen? ¿Por qué no hablan de esto? Como que supuestamente y hablamos desde el primer día, lo que pasa entonces que yo le, claro, entonces yo le planteé, ¿y ustedes cómo se enteraron del caso de Loa? Me recuerdo en un panel que me habían llamado, que no era el panel con que habitualmente salía, entonces le pregunté, ¿y ustedes cómo se enteraron del caso Loa, de no haber sido por los medios que estuvimos ahí? Y además me hablaban de casos, de un montón de casos de chicos desaparecidos, que creo que este periodista también había dado una serie de casos que chequeamos con los colegas de policiales de los distintos medios de la capital y otros lugares, y teníamos cuatro o cinco, o sea, el de González, Bejarano, Ramoncito González en Mercedes, Natalia Soledad Falcón en el... Exactamente, y el chico Robledo, yo le agregué el chico Robledo aquí de San Roque, que en el año 92-93 había desaparecido, así que... no, y otras cosas denunciadas no conocíamos, es decir, por lo menos con fundamento, digamos. Y bueno, todo eso también nos interpelaba, y uno por ahí sentía hasta cierta molestia porque era como que, no sé, había a lo mejor una connivencia por parte de los colegas, ¿no? Ahora dice Ramón Dupuy, el de dicha fundación, que estos no pertenecen a la fundación. ¿No te parece que es un poco tarde, que pasaron 2 meses y pico para que el hombre ahora diga que todos estos presos no tienen nada que ver con la fundación? ¿No te parece un poco tarde? Este hombre me parece que habló con Ñan de Cable hace aproximadamente 15 o 20 días y dijo esto. Ahora no sé... ¿Qué dijo? El intendente admitió de que él cometió un error en no haberle pedido las credenciales. ¿Qué dijo Ramón Dupuy? De acuerdo a lo dicho de Mauro Villar, Ramón Dupuy le habría dicho, digo, porque estoy repitiendo nada más, no tuve acceso a la nota, que en realidad esta gente fue a hablar con él y le habían pedido autorización para trabajar en nombre de la fundación. Y que lo que no se extendió fue la autorización por escrito, pero que él en cierta medida tenía conocimiento de que iba a haber gente viniendo a colaborar. Estamos hablando de Ramón Dupuy, que tenía conocimiento. Bueno, esto es como que esta gente se abusó tal vez de la confianza que él le puede haber. Obvio, capaz que Ramón, lo que a mí me preocupa es que Ramón Dupuy, que yo lo respeto terriblemente por lo sufrido, quien no conoce el abuelo del niño de Lucio, que la verdad es que yo no puedo creer que estos chantas, porque son unos chantas, vinieron, vivieron, comieron y estuvieron de arriba viviendo de la plata del Estado, Dani. Porque el intendente financió absolutamente todo. Ese dinero no era para estas personas. Eran para los bomberos, para los de gendarmería, para la policía, para toda la parte operativa. No que le paguen a estos chantas que hoy están todos presos. Por lo que se sabe, el gobierno de la provincia había aportado un dinero. 8 millones de pesos. 8 millones en 2 tramos de 4 millones. Exacto. Para gastos operativos. Exacto. Y de esos 8 millones, supongo yo, hay 2 facturas, una de 1 millón y pico de pesos y otra de 800 mil, son 2 millones prácticamente en total. 2 millones de pesos que le dimos a estos chantas hoy presos. Algunos que han terminado todavía la universidad. El clan de los amigos de Alejandro Puebla, el que dijo que el gobernador lo había amenazado de muerte, pero también dijo que había desaparecido la conservadora donde teóricamente lo habían llevado en pedacitos a Lucio. ¿Vos recordás todo eso? El mismo periodista que se sienta frente a la jueza y dice, soy muy apasionado, pero desmiente todo lo que había dicho al aire. Sí, o sea,
Repito, María Mercedes, sí, todo eso, por supuesto, incluso están en los videos, hay videos con estos temas, digamos, ¿no? Y el intendente, la gente cercana al intendente comenzó a enviar precisamente estos audios, y que creo que vos tenías por ahí también, donde Puebla le dice que va a ir a salvar gente, o no sé cómo es el diálogo, o el audio, porque después en la justicia él desmiente haber presentado, tengo entendido, estamos buscando la justamente la declaración, desmiente haberle presentado a esta gente al intendente. Ah, lo dice, bueno, el intendente justicia. Es el que mejor puede decir lo que yo estoy diciendo, digamos, ¿no? Sí, frente a Cristina Poser Penso, él desmiente haberle dicho al intendente. Si te parece, Dani, volvemos a escuchar un ratito para que la gente entienda. Ale Puebla pidiéndole al intendente que los recibe, que los reciba y los financie a hoy todos los detenidos. Escuchen. Seba, ¿cómo te va? Escúchame, te va a escribir un amigo, muy amigo mío, con mucha confianza, tranquilo, que van a saludarte por Ramón Dupuy, no sé si tenés el caso, lo que pasó con el nieto de Ramón, viste, estas dos que metieron presas. Bueno, te van a ir a visitar, te van a saludar, que tienen una conversación con vos, se le pasé tu contacto y te va a llamar. Así que nada, cuidado, que son amigos míos. Abrazo. Este es el audio donde el periodista prestigioso de todos los tiempos de A24, Ale Puebla, le habla al intendente, pero esto después desmiente hasta Cristina Poser Penso. Ahora, ¿cuál es lo grave de todo esto? Al desmentir Ramón Dupuy, titular de esta fundación, Dani, esto demora y dilata todo en la investigación, porque ahora también Poser Penso y el fiscal de Guzmán tienen que ver si estos tenían o no relación con Ramón Dupuy. Esto atrasa todo otra vez en el tema judicial. A ver, yo en favor de la justicia diría lo siguiente, que la justicia nunca dejó de trabajar, por eso es injusto por ahí que se diga que no se hace nada, digamos, ¿no? Porque también siempre digo, hay que creer en algo y la única manera de saber dónde, cuál es el paradero de Loan es siguiendo el hilo conductor de la justicia. Lo que hace es investigar los hechos, digamos, ¿no? Lo que ha pasado, para tratar de llegar a una conclusión y en todo caso encontrar las responsabilidades. Y la justicia, de hecho, esto demuestra que se está trabajando y esta es una causa conexa, que sí, como decimos, le quita centralismo a la cuestión Loan, pero es una cuestión que había que trabajar. ¿Por qué? Porque, a ver, la pregunta es muy sencilla. Si vos haces una segunda Cámara Gesell y en la segunda Cámara Gesell, objetada por los defensores, le aparece la figura de un encapuchado, entonces la pregunta tenés que hacerte, ¿y por qué aparece esa figura y a quién le convendría que aparezca esa figura? Porque si vos tenés 7 personas detenidas, supuestamente implicadas por haberse llevado a Loan o haber hecho desaparecer a Loan, de alguna u otra manera, al aparecer una figura que no está entre esas 7, es evidente que la idea puede ser o para favorecer a las personas que están detenidas o para desviar la atención para otro lado, pero evidentemente no aporta nada a lo que en principio se había hecho. Porque ¿pero de dónde? También convengamos que los chicos que no mienten, como dicen los especialistas, en la primera Cámara Gesell apuntaron claramente dónde estaba cada uno, cuál era el rol que cumplía y demás. Exacto. Pero en la segunda, que es donde fueron manipulados, habla como ahí aparece la figura del encapuchado, que es cuando Poser Penso dice que esto es, los chicos estaban prácticamente influenciados, Dani. Por eso te digo, por eso la justicia pone el foco sobre esto y determina que acá hubo una intención de obstaculizar, obstruir o desviar la atención, evidentemente. Claro. Elementos tendrás. Ahí te iba a compartir o te comparto los fundamentos de las detenciones. Por favor. Acaban de pasar. Por favor. Bueno, muchas gracias, Dani Bruno, por tu paciencia y por tu trabajo desde el primer día en 9 de julio. Felicitaciones por la seriedad con la que has encarado. Gracias, Dani. Permitime en el final, porque estuve el fin de semana en Empedrado y se acercó una señora puntualmente, y me hizo referencia de que nos escuchó hablando en tu programa. ¿Viste? No se escucha. Que bueno, mucha gente a la que no conozco
me preguntaba por el tema del Loan, y bueno, uno, yo cuento, tanto lo que cuento en público, cuento en privado, así que así no hay nada, nada eso, raro, ¿no? Eso es lo que hacemos. Gracias, Dani, querido, gracias, te mando un abrazo.